El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega muy contento, feliz y con mucho ánimo a la conferencia de prensa. Le faltan pocos meses para que termine su periodo presidencial. Ante esto, muchos periodistas extranjeros han estado llegando a la conferencia para hacer preguntas al presidente. Hoy, en la mañanera, llegó una periodista de la agencia AP, con sede en Nueva York, Estados Unidos. La periodista se dirigió al presidente mostrando datos falsos. Y como todos sabemos, el presidente López Obrador ya se la sabe y está preparado ante todo. Y así fue como cayó a esta periodista. Veamos el interesante diálogo que se dio. Gracias, presidente. María Berza, de la agencia AP. Quería hacerle dos preguntas. La primera sobre migración. Según los datos del INAMI, el año pasado detectaron aquí en México el récord del que ya se ha hablado mucho de migrantes irregulares, en situación irregular. Eran como 780.000 los que estaban en México. Y según los datos del INAMI también, solamente hubo 50.000 retornos, menos de la mitad del año previo, que no se había llegado ni siquiera a los 500.000 migrantes. Este año parece que las cifras siguen en aumento, ya llevan casi cercano al 500.000 de migrantes en situación irregular aquí en México, y los retornos siguen bajando. Hay como 10.000 retornos, según los últimos datos del INAMI. Entonces, mi pregunta era el por qué. Bueno, muchos hemos estado ahora mismo en el sur, un equipo de la agencia. Los migrantes en Villahermosa se quejaban, se sienten mareados por las autoridades mexicanas porque algunos los han devuelto del norte al sur hasta en 6 ocasiones. Se están movilizando, solamente como 140.000 el año pasado pidieron refugio aquí en México, con lo cual hay más de 500, 600.000 migrantes el año pasado que o están aquí en México pues dando vueltas o pretenden llegar a Estados Unidos. Mi pregunta sería el porqué de estos movimientos internos que están agotando a los migrantes, por qué esta estrategia y si es la política que van a continuar ahora cuando muchos trabajadores del sector de la migración temen que haya más devoluciones a raíz de la última orden del presidente Biden. Bueno, es un tema permanente el relacionado con la migración. Hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Ellos están tomando decisiones como esta última relacionada con lo del asilo, pero no ha habido en 5 meses un desbordamiento del flujo migratorio en los últimos 5 meses. Tuvimos una situación delicada en diciembre del año pasado, pero vamos a decir que sin que se aplique una política como la que estamos proponiendo desde hace años de atender las causas de la migración, no ha habido mayores flujos migratorios. Y donde tenemos más dificultad es con países en los que Estados Unidos no quiere buscar salidas, acuerdos, porque hay presiones políticas, más ahora que van a haber elecciones. Me refiero al caso de Cuba,
al caso de Venezuela, desde luego Haití, Nicaragua y también Guatemala últimamente. Y en el caso de Guatemala hay muy buenas posibilidades, o sea, de llegar a un acuerdo para el desarrollo de Guatemala, lo estamos impulsando, pero se tardan mucho en actuar y cuesta trabajo que se entienda, que se internalice y además que se lleve a la práctica una política de atención a las causas de la migración. Entonces, porque eso no lo han hecho nunca. Bueno, hubo un plan en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso, pero desde entonces todos los planes tienen que ver con lo militar, como el plan Mérida, el plan Colombia, cooperación contra las drogas, contra el crimen, pero en el tema migratorio solo ha sido contención, muros, amenazas de mano dura, militarización de fronteras, leyes más severas, pero no quieren, se les complica atender las causas. Nosotros estamos proponiendo ahora, hay un proyecto, dos, que ayudaría muchísimo el que se le diera continuidad al Tren Maya de Chetumal a Belice, de Belice a Flores, a Guatemala. Serían como 500 kilómetros. Pero eso significaría darle trabajo como a 100.000 personas. Y el otro proyecto, el tren de Tapachula, de Ciudad Hidalgo, a Guatemala, 50.000 empleos. Más todo lo que significa el plan de reforestación de la selva. Pero no hay inversión en eso. Entonces, hay que estar atendiendo a los migrantes, cuidando que no se les violen sus derechos humanos. Ayer, por ejemplo, liberamos a unos migrantes secuestrados en el norte. A ver si tenemos, hoy lo vimos en la mañana. Presidente, pero ¿usted considera que esa, mover esos migrantes, al margen de que usted ha dicho que está en negociaciones políticas, ¿no?, por el tema de que hagan directamente Estados Unidos las devoluciones a países como Venezuela y Cuba, eso ha quedado claro, y también su constante énfasis en las raíces del problema, pero además de eso, ¿considera que mover a los migrantes para que no se desborde la frontera norte, moverlos constantemente hacia el sur, es defender sus derechos humanos? Estamos cuidándolos. ¿Y esa es la política
que se va a seguir haciendo ahora que previsiblemente van a aumentar las devoluciones, o México se ha comprometido a recibir más migrantes aparte de los 30.000? Es que no ha crecido el número de deportados. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo en esta temporada, porque un partido u otro utilizan eso. Pero siguen entrando desde el sur y, como usted dice, hay muchos… Le voy a mostrar los números. Para que tratemos de ser lo más objetivos posibles y no nos arrastren en sus políticas. No, te pedí lo de… Hay una… No, son dos cosas. No, hoy en la reunión de seguridad, Rosa Isela habló de una detención, no sé si en Juárez o en Tijuana, si me permite, presidente, mientras buscan el dato, sí, una aclaración. Esa es una, y buscas también la de en Ciudad Juárez, y busca también la del comportamiento de la migración. Sí, lo tenemos. Que por cierto bajó el fin de semana 25%. Sí, reporte. Pero… Un último detalle en este punto mientras se encuentran eso, si me permite, presidente. Usted decía que Estados Unidos siempre pide contención, pero México está conteniendo a los migrantes al final en el sur con estos movimientos. ¿Hasta cuándo va a poder México mantener esa presión de migrantes en el sur sin que se le desborde la situación en el sur? Que Es que nosotros tenemos una política de atención a los trabajadores y los que quieren quedarse en México lo pueden hacer. México, y eso a veces no se toma en cuenta en el análisis, es el segundo país en el mundo con menos desempleo. Te voy a dar un dato así, preciso. Hay 35.000 guatemaltecos trabajando en Quintana Roo. O sea, a nosotros no se nos va a desbordar, ¿no? Tenemos que cuidarlo, desde luego, porque tenemos cortinas para el desarrollo. Estamos, por ejemplo, impulsando todo el Istmo, toda la franja del Istmo. Son 10, 12 parques industriales en el Istmo. Son cortinas de desarrollo, que es empleo. Esto es lo que nos preocupa y nos ocupa. Esta es una tarjeta de hoy, en la mañana. Ciudad Juárez, en el marco de los trabajos coordinados del ETI, es un equipo que tenemos especial. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, CONACE, Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la CNI, catearon un inmueble deteniendo a 3 integrantes de una célula delictiva afín a una organización criminal dedicada al narcomenudeo, secuestro y tráfico de personas. Además, liberaron a 15 personas secuestradas, 3 de nacionalidad ecuatoriana. Una de ellas menor de edad, 8 de Guatemala,
una de ellas menor de edad y cuatro de nacionalidad mexicana. O sea, eso tiene que ver también el por qué nos importa mucho con todo lo que significa de atención, de cuidado, mantener a migrantes en el sureste, porque la travesía hacia el norte es muy riesgosa, es donde tenemos más problemas, inclusive problemas de accidentes de camiones con migrantes. Estamos constantemente impidiendo que en tráiler trasladen a migrantes, porque hay volcaduras, o sea, pérdida de vida humana. O sea, esa es nuestra labor humanitaria. Y es lo que van a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Y lo que estamos buscando ahora es que si van a deportar de Estados Unidos a Cuba, que lleguen a un acuerdo. Incluso hay buena voluntad de parte del gobierno cubano para que pueda haber un traslado respetuoso, cuidadoso a Cuba desde Estados Unidos. ¿Y por qué? Entonces, pero como no quieren el diálogo, la relación bilateral, entonces nosotros intervenimos, estamos convenciendo a las partes. Es un trabajo que lo hacemos además con mucho gusto, porque se trata pues de nuestros hermanos cubanos. ¿Y por qué se han reducido tanto los retornos desde México cuando se han multiplicado las entradas? ¿Por qué se han reducido tanto? Porque no se han incrementado mucho. Ahorita vas a ver. No, los retornos se han disminuido, tienes toda la razón. O sea, solamente se han retornado como 10.000 personas este mes, y la mayoría centroamericanas. Porque ya no se retornan ni cubanos ni venezolanos, o sea. Sí. Mira, ¿pero cuál es la razón de ese? Ese pico de 12.000 diarios nos produjo una crisis. Me refería a que por qué México no está retornando a personas en situación irregular. Porque lo hacemos poco a poco, cuidamos de que sea voluntario. Estamos también ayudándolos para que, no lleguen a su país y qué van a hacer. Estamos procurando que puedan tener asistencia. Nosotros estamos destinando alrededor de 100 millones de dólares en programas de bienestar para migrantes. Destinamos más dinero nosotros que lo que destina el gobierno de Estados Unidos en esto. Ellos tienen, y es un cuestionamiento fraterno, respetuoso, porque tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden nos hemos entendido y hay muy buena relación. Es un extraordinaria la relación con el presidente Biden. Y son respetuosos de nuestra soberanía. Pero les cuesta trabajo. Y no es un asunto solo de ellos. Son las agencias, lo que hace el Departamento de Estado, lo que hace el Departamento de Justicia, el Congreso. Ahí. No. Posturas que no son serias, pues, para decirlo amablemente.
Entonces, ellos, por ejemplo, no salen de su esquema de entregar apoyos a países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, mediante la llamada sociedad civil. Independientemente de otras cosas, porque aquí le dan dinero a esta asociación civil de Claudio X González, que se dedica durante toda la campaña y desde antes, ¿no?, a atacarnos. O sea, ¿para qué le dan dinero? ¿Para atacar a un gobierno legal, legítimamente constituido? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Ayudar al desarrollo de los pueblos de otros países o tener injerencia, una política injerencista? Tendenciosa. Eso es de procedimiento. Pero eso mismo hacen en Guatemala, eso mismo hacen en Ecuador y en todos lados. Es lo mismo. Estamos ayudando a organizaciones no gubernamentales. Nada más en eficacia, ¿qué sucede con estas organizaciones? Es un poco lo que sucede y es la crítica que debe hacerse a los organismos internacionales como la ONU y la OEA. ¿Qué sucede? Que ese dinero se queda en aparatos. Los que trabajan en las organizaciones no gubernamentales puede ser que ganen más que lo que yo gano. Bueno, Claudio se asignó un sueldo mensual de 300 mil pesos. Yo gano 140, 130, no sé. Por poner un ejemplo, entonces ser de una organización no gubernamental, sí, pertenecer a una organización de derechos humanos, de medio ambiente, de cultura, etcétera, 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 de la ONU o de la OEA, son 300, 400 mil pesos mensuales. Entonces, pero es para ayudar a los habitantes de un país. ¿Dónde se queda ese dinero? Además, no es mucho. Es para simular. ¿De qué cooperación? ¿Pero dónde se queda la mayor cantidad de ese dinero? En esos aparatos. Traen carros de lujo, viven en los mejores hoteles. Entonces, todo eso requiere una revisión, pero estamos hablando de minucias. En el fondo, es que deben de destinar recursos suficientes, porque hagamos la cuenta, ¿cuánto destinan para las guerras en el mundo y cuánto destinan para atender el fenómeno migratorio? Ahí se los dejo de tarea. Este año
o los últimos meses, o el año pasado. Entonces estamos trabajando sin querer afectar nuestras relaciones, para convencer, persuadir de que eso es lo mejor para todos. Es como aquí, aprovechando, los de mero arriba, que ya muchos ya tienen una actitud distinta, ¿no?, a la que tenían hace 6 años, ya se dieron cuenta que nos va bien a todos los mexicanos si no hay corrupción. O sea que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Ya muchos ya lo entendieron, pero hay quienes todavía, ahora que propusimos las reformas, hay una que les dio salpullido, la del Poder Judicial. ¿Por qué? Si lo que queremos es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros, para buscar de esa manera una renovación tajante del Poder Judicial, porque su principal problema es la corrupción. Entonces, se resisten a eso. ¿Cuándo eso es conveniente para todos? Para ellos mismos. Ah, no, pero ellos quieren tener el privilegio de mandar en el Poder Judicial y tener 1 o 2 ministros como empleados. Precisamente sobre esto, presidente, la última pregunta era si en la reunión con Claudia Sheinbaum, usted ha hablado hace un momento de que tienen que hablar de prioridades, ¿le va a pedir a Claudia Sheinbaum que intente agilizar todas estas reformas constitucionales antes de que usted salga, vamos, la traspase el poder en el mes de septiembre? No, porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza. Nada más que la gente votó, desde luego, por los candidatos, de manera muy especial por ella, porque es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo. Va a gobernar una mujer preparada, pero muy, muy preparada. ¿Qué cosa estaba yo viendo? A ver si es cierto. Hay un... porque la gente no conoce esto, no se difunden estas cosas, ¿no? No porque no quiera, sino porque todavía se esconde mucha información. No se garantiza el derecho a la información. Pero hay un cartel donde está Claudia cuando el tratado de... del periódico. ¿Pero es ella? Sí. Con una... cuando era estudiante de la universidad. Hola. Hola. Porque fíjense, pero es en Stanford, ¿no? La universidad.
independientemente de que se trata de una universidad de Estados Unidos afamada, importante, lo que dice, o sea, cómo se combina que va a ser la próxima presidenta de México, ¿sí?, su preparación con los ideales, porque esto es de el 91. ¿Cuántos años tiene? 33 años. Aquí está. En Stanford. Creo que fue Salinas. Sí. Comercio. Sí. ¿Y qué dice aquí los que hablan inglés? ¿Qué dice? Ayúdenme. Trato justo y democracia ahora. Tratado justo y democracia ahora. Coloquialmente, como se diría en mi tierra, ¿en dónde lo vas a agarrar, primo hermano? ¿En dónde? O sea, esto es, pues, ¿qué voy yo a pedirle? Continúa con la transformación, pues ella es parte protagonista, actora de este proceso de transformación, como millones de mexicanos. De siempre. Y que les quede claro a nuestros adversarios, además de ser una mujer inteligente, honesta, con mucha capacidad de gobierno, ella tiene mucho criterio y mucha autoridad, sobre todo autoridad moral y autoridad política. Además, para los que andan ahí como Carmen Aristegui, que dice que Claudia es una copia del presidente. Una falta de respeto, pero lamentable, aunque también es importante que todo esto se exprese, se manifieste, porque yo desde el principio dije, hay mucha simulación en comunicadores, en intelectuales, en periodistas, supuestamente independientes de la sociedad civil, centristas, que no tomaban partido. Y ahora
pues fuera máscaras. Porque mucha gente creyó de que Carmen Aristegui era una periodista profesional, verdaderamente independiente. No simpatizante del conservadurismo ni todo eso. Sí, pero y ya como corolario decir cómo se va a parecer a mí, cómo voy a estar yo detrás, ¿no? Eso es solo otro. Si yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella, igual que Claudia. Y yo le voy a entregar la banda y adiós. Yo me jubilo. Y nunca he actuado de manera inconsecuente. Nunca. Siempre lo que digo lo sostengo. Cumplo mis compromisos. Además, ya termino mi ciclo, me voy a ir muy contento. Tengo que agradecerle al Creador, a la suerte, desde luego al pueblo, porque fue una lucha de muchos años, muy difícil, compleja. Y iniciamos un proceso de transformación. Y ya logramos nuestro objetivo de sentar las bases para que esta transformación continúe. Y lo más importante es que esta es una transformación, es un proceso que se fue generando desde abajo y entre todos. No es una vanguardia, no es un dirigente. Es un proceso en el que participaron millones de mexicanos. Y se llevó a cabo una revolución, está en marcha una revolución de las conciencias. Y solo que fuese yo un ambicioso, vulgar, un politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, Mesías, como me llamó Krause, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia. Voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales. No voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente del pueblo, a la que quiero mucho. Los quiero más
que lo que ellos me quieren a mí. Pero no puedo, porque si empiezo a recibir a personas, amigos, que son millones, compañeras, compañeros, pues voy a estar todo el tiempo recibiendo. Y quiero también tener pues momentos libres para la reflexión, porque voy a escribir, a eso me voy a dedicar. Y me va a llevar tiempo, 3-4 años, una investigación que voy a hacer. Y no tengo ambición ni al poder ni al dinero. Y esa sería mi recomendación. Para ser libres hay que ser buenos, honestos y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Lo que decía San Francisco: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y me voy además contentísimo. Bueno, primero, la gente está feliz, 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 feliz. Ayer viajamos de Mérida a Campeche en el tren, y la gente contentísima, muy contenta. Y luego, imagínense, tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer. Pero añadan una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida que nos ha dado tanto.